noches. Yo soy Julio Riobó y esto es Pulso Electoral. El proceso electoral está en marcha. Todas las fases se están cumpliendo a cabalidad, engranándose. Auditorías, capacitaciones técnicas, acreditaciones, revisiones, veeduría nacional e internacional, distribución del material electoral, entre otras. El CNE y los partidos políticos están cumpliendo con la normativa en cada uno de los eventos y actos que componen la elección. Detrás del sencillo acto de votar, y vaya que es sencillo votar en segundos con la solución tecnológica del CNE de ejercer tan importante derecho, está el trabajo de miles de hombres y mujeres. Nuestro reconocimiento a todos por su mística. Un proceso eleccionario requiere de gran esfuerzo y planificación. El poder electoral venezolano es riguroso en el cumplimiento de sus tareas. ¿Qué lecciones nos han dejado los dos simulacros realizados? En primer lugar, que el ánimo democrático del venezolano es indoblegable, que ninguna adversidad nos detiene y que la voluntad y la capacidad técnica de nuestras instituciones permite que aún con limitaciones asistamos a nuestra cita electoral. Adaptarnos a la nueva realidad. Participar en centros electorales acondicionados a medidas biosanitarias, una herradura diseñada para evitar además el contacto y la cercanía. En los simulacros, los partidos políticos se sumaron entusiastas a esta prueba que permite calentar los motores y mejorar lo que sea necesario. En la tercera semana, esta que corre de campaña, seguimos tomando el pulso a la fiesta electoral del 6 de diciembre. Viendo a nuestro pueblo desbordado masivamente en las calles, pese a las dificultades, pese a las agresiones, pese a la asfixia que ha tratado de imponer todos los días esta Asamblea Nacional nefasta. Que a pesar de todo, de toda esta situación, se ha sumado a participar alegremente, de manera respetuosa, a los centros pilotos que se tomaron para realizar esta actividad, este simulacro electoral. Es el simulacro con la mayor participación en elecciones en Venezuela desde el año 2013 para acá. Hubo una verdadera fiesta democrática el día de ayer. Hubo una gran movilización de nuestra maquinaria. Solamente el Gran Polo Patriótico movió más de 1.300.000 personas el día de ayer. El simulacro a la perfección. Definitivamente no tengo ninguna duda acerca del funcionamiento del sistema electoral, las máquinas, la transmisión. De verdad que aún. Es un proceso bastante rápido. Nosotros hoy creemos que la vía es electoral. Insistimos a todos los ciudadanos que no podemos cambiar la metodología por armas o por balas cuando nosotros tenemos el poder del voto para decidir cambiar nuestra posibilidad de país. Como ustedes lo veían, el simulacro electoral es fundamental para la capacitación de los votantes ante el acto comicial. Forma parte del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, que establece la importancia del desarrollo de este ensayo en el punto número uno, la Junta Nacional Electoral. Planificar y ejecutar todos los actos relativos a la elección de los cargos de representación popular, de los poderes públicos, de los referendos y otras consultas de su competencia. Hoy, como el día de ayer, el Consejo Nacional Electoral fue noticia. El Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, CELA, presentó el informe de su segunda avanzada en Venezuela para las parlamentarias previstas, como ya ustedes conocen, el 6 de diciembre. Vamos a tener desde ya en el reporte de Meisbert Patricia Bolívar los detalles de lo que dijo el CELA. Adelante. El informe detalla las actividades realizadas por los veedores internacionales, enalteciendo la transparencia del sistema electoral venezolano. Parte fundamental de esta veeduría, tener contactos directos con las organizaciones políticas que participan en la contienda electoral. Dos,
reunirnos con los técnicos y funcionarios del Consejo Nacional Electoral venezolana con el objeto de conocer las actividades, los adelantos y todo lo que tiene que ver con la máquina de votación y cada una de las auditorías de software, hardware, entre otros. Y tercero, la participación activa de la misión en las actividades de simulacro. Destacaron los niveles de participación en el simulacro y lo calificaron como exitoso. Parecía un día de elecciones. Este es un tema del cual tienen, como nosotros, Misión de Veeduría se siente orgullosa de verlo en una democracia como la venezolana. Una jornada de simulacro donde hubo muchísimos venezolanos en todos los 396 centros participando activamente. Nosotros nos desplegamos por la ciudad de Caracas y algunas zonas como el Chacao, entre otros. Pudimos constatar cómo estaba la gente respetando todas las condiciones de bioseguridad. Los miembros del CELA mantuvieron contacto directo y respetuoso con candidatos y representantes de las organizaciones con fines políticos. Más de 20 organizaciones políticas y partidos políticos, bien, que integran la Alianza Democrática, en la que estuvieron presentes los delegados y representantes de Acción Democrática, del COPEI, de Cambiemos Movimientos Ciudadanos, de Esperanza por el Cambio y de la Avanzada Progresista. De la misma manera nos reunimos con los representantes de lo que se llamaría el bloque de partidos independientes, el Movimiento Ecológico, Soluciones por Venezuela, el Partido Movimiento al Socialismo, el Partido Unidad Política Popular 89, el Partido Unión para el Progreso, el Movimiento Voluntad Popular y la Alianza Primero Venezuela con Venezuela Unida. Y de igual manera sostuvimos una reunión con los representantes de quienes conforman el polo patriótico. Coinciden con los veedores nacionales en la seguridad que otorga la nueva solución tecnológica. La máquina ofrece todas las garantías tecnológicas de seguridad. Son máquinas novedosas, de un tamaño que es muy fácil para el elector determinar su candidato y la opción a votar. Afirmaron que no hubo cuestionamientos por parte de las organizaciones políticas a la directiva del CNE. Existe una plena confianza en quienes lideran, encabezado por la rectora presidenta, la doctora Indira Alfonso, esta organización electoral, en la experiencia y el conocimiento que tienen los funcionarios de la organización electoral. El CEL agradeció la confianza de los electores en la misión de veeduría y dejó claro que las condiciones están dadas para expresarse mediante el sufragio. El resultado que se entregue en la noche del 6 de diciembre, como acostumbra hacerlo el CNE, la misma noche entregar resultados definitivos, a diferencia de todos nuestros países, donde se entregan proyecciones o resultados preliminares, aquí en este país se los entregan los resultados definitivos. Además, invitaron a participar el día de las elecciones, cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad. Ahí tenían los detalles de lo que fue la auditoría que realiza el CELA al Consejo Nacional Electoral. Esta organización tiene más de 15 años viniendo a nuestro país, realiza más de 17 auditorías que están programadas en el Consejo Nacional Electoral para ser partícipe de la evolución del CNE. Viene siendo partícipe Nicanor Moscoso, su presidente, con todos los detalles de este importante encuentro o este simulacro que se realizó el día de ayer. Momento de realizar una pausa. Recuerde, usted puede participar con nosotros, @JRiobóBTV en Twitter, en Instagram, @JRiobóF. Si puede poner el tweet, señor director, para leerlo, ya lo colocaba con una fotografía. Estamos listos para Pulso Electoral. ¿Qué le preguntaría a nuestros invitados? ¿Desde dónde nos ven? Ahí tienen además el link del Instagram de este conductor y ahí tienen los detalles para que participe desde ya con nosotros. Aquí generamos el debate, que es lo que realmente me gusta, me apasiona. A veces entre los invitados, unos del gran polo patriótico, otros de la nueva oposición venezolana, caen en la diatriba entre errores y no errores. Pero eso no es lo importante. Yo sé que ellos me están escuchando porque ya están aquí en el estudio. Lo importante es las propuestas.
generar propuestas para una nueva Asamblea Nacional. Vamos a la pausa, pero antes lo dejo con los perfiles, el currículo, por así decirlo, de nuestros invitados, de cada uno de ellos. Son cuatro, dos mujeres, dos hombres. Ya venimos, no se parten. Juan Carlos Alvarado, candidato por COPEI, licenciado en Administración, secretario general nacional de COPEI, miembro de la Dirección Nacional de COPEI, secretario nacional de Organización de COPEI. Gladys Requena, candidata por el Gran Polo Patriótico, abogada, vicepresidenta de Mujeres por el Partido Socialista Unido de Venezuela, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, presidenta de la Comisión Adultas y Adultos Mayores de la Asamblea Nacional Constituyente. Zenaida Tahan, candidata por Soluciones para Venezuela, abogada, militante de Soluciones para Venezuela, trabajadora social y representante estudiantil ante el Consejo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 2005-2007. Carlos Mogollón, candidato por el Gran Polo Patriótico, abogado, magíster en Gerencia Pública, miembro de la Dirección Regional del Partido Socialista Unido de Venezuela por Caracas, coordinador nacional de bases de misiones. Continuamos con su programa Pulso Electoral. Ya tenemos a nuestros invitados en el estudio. Recuerde, ya lo decía antes de la pausa, usted puede participar con nosotros, @JRiobóBTV, en Twitter, en Instagram, @JRiobóF. Ahí tienen el Instagram, me puede seguir para su comentario, para su pregunta. Ha llegado el momento de presentar a nuestros invitados. Nos acompaña, en este momento está con nosotros, Juan Carlos Alvarado, candidato de COPEI. Ahí lo tienen. También nos acompaña Gladys Requena, candidata del Gran Polo Patriótico. Gracias por venir. También está con nosotros Carlos Mogollón, candidato del Gran Polo Patriótico. Y finalmente, Zenaida Tahan, candidata de Soluciones para Venezuela. Ahí tienen a nuestros candidatos de oposición del Gran Polo Patriótico para debatir. Pero antes de eso, yo les explicaba fuera de cámara a cada uno de ellos que tienen 2 minutos para presentar su propuesta. Decía antes de la pausa, ustedes me escuchaban, yo sé que es así, el tema de caer en lo que está mal, en lo que está bien, donde se han cometido errores, en donde no. No deberíamos caer en eso, deberíamos caer en las propuestas para debatir. Sé que muchos de ustedes tienen propuestas a la nueva Asamblea Nacional. Sé que algunos de ustedes se pueden oponer a lo que está mal y a lo que está bien, pero vamos a escuchar sus propuestas. Si puede poner el contador, señor director, para escuchar a Juan Carlos Alvarado, candidato de COPEI. Lo escucho, su propuesta que usted llevaría en primera instancia, sus propuestas a la nueva Asamblea Nacional. Lo escucho. Gracias, permiso para retirarme el tapabocas. Desde nuestra organización política hemos venido trabajando bajo la necesidad del planteamiento de un esquema dentro del marco jurídico y económico para poder colocar en la próxima Asamblea Nacional como propuesta, no solo de nuestra organización política, sino de la cual la Alianza formamos parte, en base al esquema de la dolarización del salario y de las pensiones, que para nadie es un secreto, la dolarización que se está viviendo a nuestras anchas en todo el territorio nacional, donde adquirir un bien o un servicio se ha transformado ya en una normalidad el tener que pagar un insumo o un consumo básico necesario para cualquier hogar de Venezuela dentro del esquema de la moneda internacional. Nosotros bajo este planteamiento y este esquema hemos también solicitado la necesidad de que esa dolarización no solo abarque los salarios sino también las pensiones. Sabemos perfectamente que nuestros familiares de la tercera edad, los adultos mayores, pues se les hace bien difícil poder pagar un servicio que tenga que ver con su tratamiento de diabetes,
que tiene que ver con un tratamiento hipertenso, no le alcanza lo que realmente está ganando. Nosotros, pues, de manera responsable, vamos a trabajar en el esquema del planteamiento de la organización. Pero además, también estamos trabajando en base a poder colocar al servicio de los venezolanos, nosotros poder construir realmente una propuesta basada específicamente en lo que tiene que ver la incorporación del trabajo, la colaboración de los principios de las instituciones, basado en el artículo 136 de la Constitución, la necesidad del trabajo en conjunto de cada uno de los poderes de nuestro país para que desde allí podamos trabajar en conjunto en la construcción de propuestas para las soluciones que tanto aquejan a nuestros venezolanos. Bueno, agradecemos al candidato Juan Carlos Alvarado. Vamos a escuchar ahora a la candidata Gladys Requena. Si me pone, por favor, ahí tienen el contador. La escuchamos, candidata. Permiso para retirarme el tapabocas. Muy buenas noches tengan todos y todas las usuarias y los usuarios. Yo, en relación con tu pregunta, Julio, comentarte que hago parte de ser postulada por el Gran Polo Patriótico, por el Partido Socialista Unido de Venezuela dentro del Gran Polo. Nosotros ya hemos venido trabajando un conjunto de propuestas de leyes derivadas de una consulta popular que se está haciendo desde los sistemas de consulta que tenemos nosotros en el proyecto revolucionario. Hago parte de un proyecto, avalamos, por supuesto, vamos a trabajar sobre la base de un conjunto de leyes que han sido anunciadas incluso por el propio presidente Nicolás Maduro, que es el camarada que conduce el Partido Socialista Unido de Venezuela como presidente del partido. Y, por supuesto, aparte de estas leyes, como la del Parlamento Comunal, nos toca insertarnos a los que hacemos parte de un proyecto dentro de esa visión, como el tema de lo que significa la ley de protección a la familia, del cuidado a las personas que son dependientes, el tema de los animales, la ley del gas, la ley del agua, etcétera. En lo particular, también hago parte de la Asamblea Nacional Constituyente, donde hemos venido trabajando desde allí una ley de protección integral a los adultos y las adultas mayores, pero al mismo tiempo también, en mi condición de militante del movimiento de mujeres, trabajamos también en propuestas, una propuesta de la ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, una propuesta que se está discutiendo en la Asamblea Nacional Constituyente, se modificó, hay una propuesta que modificamos en la Comisión de Mujeres, en fin, aparte de todo lo que son las leyes que tienen que ver con, van a derivar de la ley antibloqueo, nosotros nos sumamos a esta propuesta, vamos a trabajar por la ley de igualdad de oportunidades de las mujeres, en lo particular tengo una inclinación por revisar la ley sobre la igualdad. Se acabó el tiempo, candidata. Son tan solo 2 minutos. Solo 2 minutos. Solo 2 minutos. Son las normas del juego. Hay una frase muy famosa por allí en redes, porque yo siempre digo que el debate lo llevo yo. Han escrito varias cosas por allí. Fíjense, vamos a escuchar ahora al candidato Carlos Mogollón. Ya tiene el contador, candidato. Lo escuchamos. Su propuesta para la nueva Asamblea Nacional. Bueno, saludos, Julio, y a todos los usuarios y usuarias. En primer lugar, llegaremos a la Asamblea Nacional para garantizar la paz del país, para sacar de la Asamblea Nacional a los crueles que han hecho de la maldad y que han hecho del saqueo una forma de hacer política. Desarrollar en primera instancia la ley antibloqueo para que cese los efectos del bloqueo sobre nuestro pueblo, sobre nuestra gente. Desarrollar las 12 leyes que han sido producto del proceso de consulta nacional de más de 60.000 personas que han elevado sus propuestas y que han manifestado distintos tipos de leyes que quieren que debatamos, que desarrollemos, como las del Parlamento Comunal y la unión entre el Parlamento Comunal y el Parlamento Nacional y la subordinación de la Asamblea Nacional, de la próxima Asamblea Nacional, al Parlamento Comunal. El desarrollo de leyes de ciudades sustentables, en la que una ciudad que sea armónica, que una ciudad para la vida, una ciudad para el espacio público, una ciudad con servicios públicos de calidad, una ciudad con una economía comunal que permita su desarrollo, una economía comunal que debemos de profundizar, una economía que permita ser financieramente viable, una economía que permita resolver y atender los problemas de las personas y mejorar la calidad de vida. Una ciudad comunal también con niveles de protección para los adultos mayores, para las mascotas, para las mujeres. Una ciudad con menores niveles de violencia o con niveles de violencia inexistentes. Y por último, una ley también que tiene que ver con la erradicación total de la vulnerabilidad extrema. Una ley que permita atender a aquellos que más han sido golpeados por el bloqueo criminal. Una ley que permita desde todos los niveles de gobierno y con presupuestos públicos permanentes erradicar
cualquier tipo de privación en el acceso a los derechos sociales que tengan algunos sectores de la población. O sea, debemos recuperar la Asamblea Nacional para desarrollar el país y para construir un mejor futuro. Justo a tiempo. Quedan 5 segundos ahí. Hubiese podido aprovechar. Gracias, candidato. Escuchamos ahora a la candidata Zenaida Taján. Ahí tiene el contador, candidata. La escuchamos. Buenas noches. Ante todo, quiero agradecer la invitación y, bueno, gracias a los usuarios y usuarias que nos acompañan esta noche a través de la cámara de BTV, del canal de todos los venezolanos. Parte de nuestras propuestas radica, primero que nada, la reinstitucionalización del país. Eso es fundamental. Para nosotros poder avanzar en cualquier tipo de política que queramos implementar, necesario es tener instituciones fuertes, y es parte de una de nuestras propuestas. Luego dictaminar la emergencia de los servicios públicos, porque vemos las condiciones en las que tenemos el gas, el agua, la basura, la salud, la educación, etcétera. Recuperar el valor de nuestro bolívar, y para eso toca meterle la mano también al Banco Central de Venezuela. Y otra medida que para nosotros sería fundamental, porque recordemos que nosotros, si bien no estamos participando como candidatos a alcaldes, gobernadores o presidentes, sino como diputados a la Asamblea Nacional, parte de nuestras funciones radica no solamente en el hecho de legislar, que valga decir, nuestra legislación es bastante rica, bien oportuna, empezando por la constitución que nos dimos los venezolanos en el año 99, nuestro pacto social. Es una constitución maravillosa, solo falta quizás meterle la aplicación de la misma. Y en función de ello, nosotros, desde Soluciones para Venezuela, bueno, consideramos que más que legislar, que lo vamos a hacer, tenemos que aplicar nuestra condición contralora, la función contralora de la Asamblea Nacional de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela. Es parte de las funciones que vamos a ejercer allí. Interpelar, ejercer el derecho a veto, etcétera. Todas esas condiciones. Se acabó el tiempo. Son 2 minutos nada más. Pasan rápido. Sí, fíjense, vamos a hacer una pausa. Al regreso, el debate de sus propuestas. Pero antes tengo 2 preguntas. Pero no la voy a dar ahorita, sino porque después me responden más rápido. No es la lógica pensar la respuesta, así es muy fácil. Vamos a la pausa y ya regresamos con Pulso Electoral. Recuerde, puede participar con nosotros, @jriobobtv, en Twitter, en Instagram, @jriobof. Sígame. Si quiere hacer algunas preguntas a los candidatos, puede hacerlas. Escuchaba por ahí la dolarización del salario, escuché la economía también. Son temas prioritarios, los adultos mayores me escribieron por ahí. Ya lo vamos a leer. Tenemos media hora, un poquito más para debatir sobre eso. Ya regresa Pulso Electoral. No se parte. Continuamos con Pulso Electoral. Vamos a comenzar con las mujeres. 2 preguntas, le decía yo. La primera de ellas, la candidata Zenaida. ¿Qué opina de la gestión que va a dejar la antigua Asamblea Nacional? Y además, ¿qué opinión le merece a usted el tema de las sanciones? Escucho su postura de ambos temas. Bueno, en cuanto a la gestión que va a dejar la Asamblea Nacional saliente, no sé de qué gestión me hablas. No hay gestión que mostrar. Recordemos, como bien decía en el segmento anterior, que nosotros deberíamos llegar allí para legislar, controlar, pero además para ejercer nuestro rol parlamentario. Ese rol parlamentario no se ejerció, esas funciones de control no se ejercieron y esas funciones de legislar tampoco se ejercieron. Entonces, cuando tú me preguntas, ¿qué opinión me merece la gestión de la Asamblea Nacional saliente? Bueno, sencillamente no hay gestión, por tanto no hay materia sobre la cual opinar. Eso en cuanto a ese tema. ¿Aunque usted votó por esa Asamblea Nacional? No, yo no voté por esa Asamblea Nacional. Okay. Creo que ahí también tenemos que, bueno, en algún momento del debate seguramente podremos avanzar sobre ese tema, sobre esa estigmatización
o ese laberinto en el que nos quieren meter a nosotros los venezolanos de ese tema de la polarización. Nosotros no somos oposición, o habría que ver oposición a qué. Nosotros sencillamente desde Soluciones para Venezuela nos consideramos una alternativa de poder necesaria hoy en el marco de un país donde dos grupos polarizados entre ellos nos han sumergido en una profunda crisis. Entonces, yo no me considero de oposición. Yo soy una alternativa, yo represento una alternativa. Eso por esa parte. Luego, en cuanto a las sanciones, bueno, evidentemente las sanciones existen. Hay que hacer un esfuerzo tremendo. Y estoy segura que desde la nueva Asamblea Nacional, quienes hoy estamos aquí compartiendo tribuna, vamos a partir del ejercicio parlamentario, vamos a hacer un esfuerzo para generar las condiciones necesarias para sacar a nuestro país de esas sanciones que nos están implementando unilateralmente. Porque entendemos que efectivamente hacen daño. Por supuesto, afectan sobre todo al grueso de la población, a nosotros como pueblo, a ti que me estás viendo, venezolano, a ti venezolana. Es decir, nos están afectando a todos nosotros. Habrán algunos grupos que efectivamente pareciera que las sanciones no los tocan ni con el pétalo de la rosa. Está bien. Pero a nosotros sí, y tenemos que quitárnoslas de encima. Carlos Mogollón, ¿qué opinas de esta gestión que deja, que debería dejar ya la Asamblea Nacional y además de las sanciones? Bueno, esta gestión de la Asamblea Nacional es una gestión que insulta, o sea, todo lo que representa el poder parlamentario en cualquier país. O sea, un poder público que desde el mismo momento que se elige, lo que se plantea es atacar a los otros cuatro poderes del Estado, desestabilizar, o sea, buscar la salida violenta del presidente de la República. Recordemos la toma de posesión del primer presidente de la Asamblea Nacional de este periodo, el nefasto Henry Ramos Alup. Su discurso de 35 minutos fue un discurso totalmente violatorio de cualquier sistema político, totalmente violatorio de cualquier lógica política, en la que reiteradamente acusó al presidente de la República y lo amenazó con sacarlo en 6 meses del poder. A los pocos días, menos de un mes de instalada, se empieza un proceso de violencia en el país, promovido desde la Asamblea Nacional. Y es una Asamblea Nacional que ha utilizado el chantaje, el terror, que ha viajado por el mundo pidiendo sanciones, que en última instancia, cuando no pudo doblegar a los venezolanos en estos años de terror que han sometido al pueblo venezolano, entonces amenazó con activar el tratado este TIAR, un tratado después de la posguerra fría. Bueno, y prácticamente, en el caso del circuito, porque yo soy candidato, el diputado actual firmó para bombardear el mismo circuito que lo eligió. Mi circuito bordea la base militar de Fuerte Tiuna. El cuarto, ¿no? El circuito 4 de Caracas, en la parroquia del Valle, Coche y Santa Rosalía. Entonces, esta es una Asamblea Nacional nefasta que pasará a la historia, bueno, como la Asamblea que hizo de la crueldad la forma de hacer política, que pasará a la historia de las instituciones políticas del mundo sobre lo que no se debe hacer al tomar el poder. Una Asamblea que se eligió para desestabilizar y que inmediatamente, poco después de electa, se estuvo en desacato de toda lógica democrática y toda lógica republicana. Las sanciones, obviamente, es una agresión de parte promovida desde esta Asamblea Nacional y promovida por políticos de derecha, que dicen ser venezolanos, e impulsada principalmente por los polos de poder, la Unión Europea y el gobierno de los Estados Unidos, que agreden a todos los venezolanos, que buscan doblegar por la fuerza, que buscan someter por la fuerza al pueblo venezolano y que buscaban romper con esa lógica de crecimiento. Fíjate que el periodo del chavismo, la revolución bolivariana, debería dividirse en dos. O sea, antes de las sanciones, todo lo que eran las políticas sociales, las políticas públicas, todo el avance social y económico que hubo en el país antes de las sanciones y lo que ha representado después del decreto de Obama, la escalada de sanciones y agresiones contra el pueblo. La nueva Asamblea Nacional tiene la tarea de desarrollar la ley antibloqueo para que estos parlamentarios y con el voto del pueblo venezolano empiecen a entrar en sinderse, empieza a entrar en lógica en los distintos polos de poder a nivel mundial para devolverle a los venezolanos lo que es de ellos. Candidata Gladys Requena, su postura de ambas preguntas. Bueno, coincidiendo plenamente con el planteamiento que hace Mogollón, efectivamente esta es una Asamblea Nacional oprobiosa a lo que ha significado los derechos del pueblo de Venezuela, una Asamblea Nacional que se planteó quitarle las riquezas al país, que se
se articuló con el poder de las corporaciones mundiales, con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, con el imperialismo norteamericano y con la Unión Europea, precisamente para desajustar toda la economía nacional, para privar a nuestro pueblo de derechos fundamentales como la salud, como la alimentación, para privar al gobierno de practicar el libre comercio. Por ejemplo, el gobierno del presidente Nicolás Maduro se vio obligado a construir mecanismos que todavía no se han revelado para poder lograr satisfacer las necesidades fundamentales del pueblo de Venezuela. Esa Asamblea Nacional que se eligió en el año 2015, que luego entró en desacato, no permitió precisamente, y además que agredió a todo el pueblo de Venezuela, porque pensaban que toda la conspiración que se articuló para agredir a nuestro pueblo era solamente para los chavistas, y resulta que fue una agresión general al pueblo de Venezuela. Y en ese sentido, pues, esa es una asamblea que no va a ser nunca olvidada por nuestro pueblo, porque nosotros vamos a mantener la memoria histórica viva, la memoria allí, para que se sepa cómo un poder legislativo que, en vez de llegar ahí a practicar el principio de la cooperación entre los poderes, a trabajar por la estabilidad política y social del país, a coadyuvar para desarrollar las riquezas, para desarrollar la prosperidad, para que precisamente la Asamblea Nacional, además de ejercer sus funciones contraloras, que además de ejercer las funciones legislativas, sino que lo que hicieron fue usar eso como una cabeza de playa, incluso para proponer el asesinato del presidente Nicolás Maduro, para que el imperio norteamericano se metiera en los asuntos internos de nuestro país, para que precisamente buscar cómo agredir a todo un pueblo para atacarlo, y por la vía del ataque lo que ellos decían era acabar con el régimen del presidente Nicolás Maduro, el fin de la usurpación, como decían ellos, como si la usurpación era el protagonista, era el presidente Nicolás Maduro. Esa asamblea que se prestó para que un tipo de estos como el señor Guaidó se autoproclamara presidente de la República. Esa asamblea permitió todos esos desafueros que nunca en la historia política de este país se habían visto y las había vivido el pueblo de Venezuela, lo que permitió precisamente que se generaran hoy las contradicciones que hoy están existiendo en la oposición venezolana, y que haya resurgido una nueva oposición, como bien lo estamos evidenciando en este debate, donde indudablemente sectores opositores se oponen a las medidas coercitivas unilaterales, mal llamadas sanciones, por supuesto, porque entendieron que esa no es la ruta como una Asamblea Nacional debe conducirse después de haber conquistado la mayoría que conquistaron en el año 2015. Juan Carlos Alvarado, su postura de ambas preguntas. Sí, efectivamente podemos observar que lamentablemente se perdió una gran oportunidad el año 2015. Más de dos terceras partes de la Asamblea Nacional fue electa por la Alternativa Democrática para buscar la manera de cómo empezar a trabajar en base a la solución de los problemas de los venezolanos. Dos sectores políticos que se dedicaron única y exclusivamente a la confrontación. Dos sectores políticos que se desconectaron totalmente de lo que realmente estaba pidiendo el pueblo. ¿Y el pueblo qué pedía? Que le solucionaran sus problemas. Evidenciado y demostrado quedó de que cinco años, desafortunadamente, llevaron a que el país cayera en atraso económico y de desarrollo. Cinco años que han llevado a que la política, de alguna manera, los venezolanos la vean simplemente como un camino o una opción para dirimir diatribas. Este 6 de diciembre se presenta una nueva oportunidad para el pueblo venezolano, y es de retomar nuevamente la posibilidad de reinstitucionalizar todo el poder legislativo y los cinco poderes que conforman la nación, con la intención de trabajar de manera abocada a la solución de los problemas de los venezolanos. Desde nuestra organización política hemos venido promoviendo la necesidad de sentarnos todos los factores y los sectores políticos, pero no para dialogar de manera política partidista. Hay que entrar en la materia del diálogo social, hay que entrar en la materia del diálogo constructivo, que permita que desde esta Asamblea Nacional iniciemos la ruta de la construcción de cómo nosotros podemos reactivar nuevamente el aparato productivo de la nación, de que entremos nuevamente a cómo podemos retomar el desarrollo de la nación. Nosotros, cuando observamos el mecanismo de sanciones que se han venido implementando para nuestro país,
Sin duda alguna, nosotros le hacemos algunas preguntas a esos factores de algún espacio de la oposición que han venido promoviendo estos escenarios. ¿En algo ha esto obstaculizado el funcionamiento de la vida normal del presidente de la República o del tren ejecutivo? En lo absoluto. ¿En algo esto ha afectado a los altos personeros del gobierno en sus funciones en particular? En nada. Esto solo ha llevado el esquema de las sanciones a la perjudicación y a agudizar los problemas de los venezolanos que no empezaron hace 5 años. Problemas de los venezolanos que se vienen arrastrando por la mala praxis y por la mala distribución que se ha venido realizando en los últimos 10 años. Yo no quiero ahondar mucho más allá, pero sí quisiera decirle al pueblo venezolano que nosotros estamos acá para actuar de manera responsable. El año 2015, nosotros de alguna manera, ante que lo vaya de repente a preguntar o a mencionar, Julio, definitivamente respaldamos la posibilidad de acompañar una opción de propuesta distinta de cambio dentro del Parlamento. Mira, uno nunca debe arrepentirse de lo que hace. Efectivamente, nosotros trabajamos de manera responsable en la construcción de una alternativa. No funcionó, no sirvió, nosotros pues nos apartamos y empezamos nuevamente a construir de abajo hacia arriba lo que tanto está pidiendo el pueblo venezolano. Ahora sí, vamos a debatir. Alguien que me dice, vamos a ponerle sabor a la cosa con el debate. Carlos Mogollón, ¿qué opinas tú? Hay una propuesta que es dolarizar el salario. ¿Qué opinas sobre eso? No, hay que recuperar el poder adquisitivo del salario, pero con nuestra moneda soberana, con el bolívar. O sea, la dolarización es una consecuencia de la guerra económica, del ataque, de lo que el compañero dice que no afecta, sino que no afecta al gobierno, que no afecta a todos los venezolanos, y sí lo afecta. O sea, hay que primero recuperar nuestra moneda, recuperar el ataque económico, para eso la ley antibloqueo, y hay que recuperar el poder adquisitivo del salario, pero con nuestra moneda nacional. Zenaida, ¿qué opinas tú? ¿Dolarizar el salario o no? No, definitivamente no. Por eso te decía, aparte de nuestra propuesta, partían justamente de recuperar nuestro bolívar, y recuperar nuestro bolívar pasa por recuperar también las funciones del Banco Central de Venezuela que establece la Constitución, entre ellas detener el tema de la inflación. Si detenemos la inflación, por supuesto que vamos allí avanzando con paso firme en cuanto a la recuperación del bolívar y en consecuencia, como bien dice el compañero, del salario, porque es necesario. Es necesario que nuestro salario deje de estar pulverizado. Es necesario, como porque no me alcanzó el tiempo para el tema de las propuestas, por ejemplo, que nosotros eliminemos el decreto emanado del Ejecutivo Nacional 2792 que acabó con la conquistas que tuvimos nosotros como clase trabajadora. Nosotros como clase trabajadora estamos empeñados cada día. Salimos a la calle a echarle pichón, a ponerle pulmón para poder recuperar nuestro bolívar, no a la dolarización definitiva. Fíjate, Juan Carlos, dice por aquí, alguien me pregunta, ya te voy a decir quién, Pontífice Roja, se llama el usuario, dice lo siguiente, ¿cómo proponer una dolarización del salario ante el bloqueo que se presenta? Mira, efectivamente el esquema debe de una manera trabajarse. Claro, vale. El hecho de que nosotros estemos... cuando hacen un planteamiento a la no dolarización, no puede ser una respuesta de manera inmediata, no a la dolarización. Vivamos la realidad. Los que estamos de alguna manera trabajando, haciendo política, promoviendo una campaña electoral, si vamos a lo que están padeciendo los venezolanos, pregúntale, ¿cuánto tienen que pagar por una bombona de gas? ¿Cuánto tienen que pagar por el servicio básico que tienen que lograr los insumos? Tú vas a cualquier abasto del país y vas y preguntas por un producto y una vez te responden, $1, $2, $3. ¿Y cuánto gana un venezolano? Realmente, ¿cuándo vamos a nosotros entrar de lleno a lo que tiene que ver con ese reajuste que dicen de recuperar el aparato adquisitivo? ¿Cuándo? O sea, la dolarización está aquí galopante desde hace mucho tiempo, y tanto así que hoy tenemos entonces un Banco Central de Venezuela que nos da un indicador de lo que cuesta un dólar en moneda oficial en nuestro país. ¿Qué opina Gladys Requena, candidata? Siempre hay que detenerse en las causas para poder ver las consecuencias. Y parte de las causas de lo que hoy vive el pueblo de Venezuela es precisamente por una guerra económica, una inflación inducida, un bloqueo criminal que ha impactado a la vida de nuestro pueblo. Y precisamente el papel de las grandes corporaciones norteamericanas, que son las que gobiernan en los Estados Unidos, porque los presidentes son sus mandatarios, precisamente lo que buscan es el impacto sobre el tema del dólar, es dolarizar todas las economías para ellos luego hacer desde esos espacios el centro de sus operaciones y que se vaya perdiendo todo lo que significa la
la identidad de un pueblo, que se pierde el sentido de que tienes una moneda nacional, que es lo que se genera precisamente producto de una economía que tiene que ser próspera. Y sin duda, por supuesto, entonces no podemos, yo particularmente, y comparto también con el compañero Mogollón, no podemos estar de acuerdo con una propuesta de esa naturaleza, que no es precisamente sino hacerle el juego a los intereses norteamericanos en nuestro país. Juan Carlos Alvarado, Mogollón dice que está de acuerdo el candidato Mogollón del poder comunal. ¿Qué opinas tú del poder comunal? Mira, nosotros en nuestra organización política, el año 1993, participamos de manera protagónica en lo que fue el desarrollo del marco de la municipalización y la descentralización. Nosotros, ante esta propuesta, creo que forma parte del esquema de las 12 propuestas que lleva el partido de gobierno, nosotros sin duda alguna vamos a salir a oponernos, sino simplemente buscaremos es reforzar cómo realmente el poder local representado en las alcaldías y en las gobernaciones sea respetado y reforzado. Además, dentro del planteamiento de lo que tiene que ver con los situados constitucionales que puedan llegar de manera concreta, de manera real, que exista un presupuesto que permita de que los burgomaestres puedan de alguna manera administrar los recursos en beneficio y en bien de los venezolanos. Nosotros no estamos en contra realmente de lo que tiene que ver con el liderazgo local en cada uno de las ciudades o de los municipios. Nosotros estamos trabajando, inclusive hemos estado dentro de la participación de los consejos comunales, liderazgos locales que existen allí, que han ganado elecciones. De hecho, hubo un momento determinado en que dejaron de hacer elecciones en los consejos comunales porque estaban tomando los liderazgos reales naturales de cada uno de las comunidades. ¿Qué responde Mogollón? Porque tú hiciste la propuesta. No, bueno, primero, esa es la contrapropuesta del viejo Estado contra el nuevo. O sea, ese esquema de las alcaldías representativas, de los burgomaestres que se trae de la colonia para acá, ha generado los anillos de desigualdad que hay. En el caso de, si bien eso es un conjunto de factores que pueden tener efecto en eso, bueno, en el caso de Copey gobernó durante 15 años en la Cuarta República. O sea, algo tiene que ver, donde los barrios más crecieron, donde los otros en Caracas, por lo menos crecieron durante el gobierno de Luis Herrera, fue importante el crecimiento. Entonces, contrasta contra lo viejo contra lo nuevo. Lo mismo como el compañero decía, que las sanciones no afectan a los dirigentes de la revolución o del gobierno. No afecta, que le pongan precio a tu cabeza a nivel internacional, como si estuviéramos en el lejano oeste, que tú no puedas salir del país, que tu familia no pueda salir del país, no te afecta. Entonces hay como un doble rasero. Fíjese que el compañero cuando decía la alternativa democrática, dos tercios votó por la alternativa democrática. ¿Cuál fue la alternativa democrática? La de Guaidó, la de Ramos Alú. ¿Para qué todo llegar a la Asamblea ahorita? ¿Para volver a hacer lo mismo? Le están jugando como la guerra en distintos niveles. O sea, entonces hay unos que están afuera, otros que están adentro. O sea, yo creo que el país nos exige seriedad. El país exige de todos los candidatos a la Asamblea Nacional, más allá de convencernos unos a otros, porque tal vez no nos vamos a convencer. Tal vez esos debates los vamos a dar ahí en el hemiciclo. El país exige es que un acuerdo político entre los distintos factores de que todos vamos a respetar la nueva Asamblea Nacional, de que todos vamos a trabajar con la nueva Asamblea Nacional, que desde ahí, desde las distintas visiones, vamos a desarrollar planes para la educación, para la erradicación de la pobreza, para la producción petrolera, para la recuperación del salario. O sea, que no pueden estar partidizadas algunas cosas, y barbarias como las que ha hecho esta Asamblea Nacional, barbarias como las que se han promovido desde sectores de la oposición, que es quemar gente por su color de piel. Eso no es un error que uno dice, bueno, lo hice y no me arrepiento. No, ellos quemaron 23 venezolanos por parecer chavistas, y hoy en día tenemos madres y familias enlutadas por los más de 100 muertos en las protestas violentas de la llamada salida de Leopoldo López. Creo que eso no puede volver a pasar, y creo que los venezolanos nos exigen un compromiso, que desde las diferencias construyamos un país. Nosotros, el gran pueblo patriótico, damos el paso al frente porque nunca nos hemos escondido y siempre hemos estado dando la cara para trabajar. Y asumimos los errores que tengamos que asumir, pero sobre todo manifestamos nuestra voluntad de construir. Zenaida, tú hablabas de la Contraloría. ¿Cómo mejorar eso en una propuesta? Primero quisiera terminar la idea anterior. Fíjate, en cuanto a la dolarización, eso atenta contra la soberanía. Nosotros tenemos nuestro Banco Central. Nosotros no tenemos por qué venir a depender de una moneda extranjera. Alguien me dice que hay que hacer una ley, que hay que hacer una ley para modificar la ley del Banco Central. Déjame terminar la palabra, por favor, compañero. Lo que sí podemos hacer es utilizar quizás el dólar como un marco referencial para establecer el salario, que era lo que inicialmente se iba a hacer con el Petro, que era una buena propuesta, pero que, bueno, lamentablemente vemos lo que pasa con muchas de las propuestas, que por ejemplo con la superintendencia, con lo mismo que el CLAC, el tema también de la corrupción va afectando. En cuanto a la propuesta que hacía el compañero de la del Estado Comunal, de la comuna, del Poder Popular,
Bueno, no nos quedemos solamente en el panfleto, no solamente utilicemos a la comuna para tomarnos la foto o para decir que nosotros creemos en el poder popular. Yo los invito, camaradas, compañeros todos, a que vayamos todos juntos y aprovechemos que aquí tenemos una compañera que es parte de la Asamblea Nacional Constituyente y avancemos en esa propuesta. Y no tengamos que estar dependiendo de que un alcalde, de que un gobernador, que alguien que a nosotros le que tengamos que caer bien o estar ahí mendigando, teniendo que poner casi que nuestra dignidad en tela de juicio para que nos bajen los realitos para poder resolver los problemas que nosotros tenemos en cada una de nuestras comunidades. Aprovechemos que tenemos una compañera aquí que es parte de la Asamblea Nacional Constituyente y por qué no avanzamos, ¿verdad? Y efectivamente damos poder al pueblo y entonces establezcamos un situado constitucional también para las comunas para que no tengamos que depender de nadie, sino que la misma comuna sea la que defina hacia dónde se va a dirigir ese presupuesto. El situado constitucional para las comunas. Es su propuesta. Pasemos del panfleto a la práctica. No sigamos, porque los venezolanos, señores, estamos cansados de ser utilizados, de ser engañados. Nosotros queremos que esa foto no se quede en una foto, que se materialice. Por eso de allí la propuesta de las comunas. En cuanto a la Contraloría, el control, bueno, fácil, pero el control no solamente lo vamos a hacer los parlamentarios de la Asamblea Nacional, por eso nosotros incluso parte de nuestra propuesta es que la gente, ese electorado que nos va a llevar para ese curul en la Asamblea Nacional, al igual que el compañero, yo soy candidata por el Circuito 4 de Distrito Capital, Valle Coche, Santa Rosalía, bueno, nosotros estamos proponiéndole a ellos que nos acompañen en esa gestión, que no seamos nosotros, porque nosotros no queremos más caudillos, estamos cansados de los caudillos. Nosotros queremos que el pueblo nos acompañe a ejercer esa contraloría, que si a nosotros nos dicen, mire, usted en la alcaldía está pidiendo plata para reparar esta calle. Oye, hermano, pero si esa calle ya fue reparada, ¿por qué no te metes para la vereda? Arréglame la calle La Vereda, arréglame el problema del agua. Eso es lo que nosotros queremos. Y hacia allá es que nosotros vamos a avanzar. La Contraloría con la gente, no ya a puerta cerrada, no metido en una oficina, no señor, con la gente, para la gente. Fíjese, aquí me hace un comentario para usted, ya que estoy aprovechando que la estamos intercambiando ideas, o usted intercambiando ideas con el debate. Dice José Mireles Alcalá, ¿qué propuesta tiene la candidata Zenaida de soluciones para la educación universitaria? Como que le quedó grande la responsabilidad de consejería de la Facultad de Ciencias. ¿Qué me contesta usted sobre eso? Perdón, la Facultad de Ciencias. ¿Me hace esa pregunta? No, no entiendo esa pregunta, sinceramente. Fíjese, cuando yo fui representante estudiantil en su momento, ya eso hace algunos años, tampoco le voy a dar la patada a la cédula, pero cuando yo fui representante estudiantil en su momento, de verdad que yo considero que no me quedó grande y creo que eso se demuestra con el hecho de que la gestión, de hecho, fue reelecta. Es decir, la gente sabía, porque para quienes no saben, yo también vengo de las filas del chavismo. ¿Pero cuál es la propuesta? Pero déjame terminar, hermano. O sea, yo veo que todos los demás lo dejan hablar y a mí me están... La estoy dejando hablar. Lo que sucede es lo siguiente. Tenemos pero que no escucharnos unos a otros. Pero no me corte la charanga. Déjame terminar de explicar, hermano, por Tienes favor. Cinco minutos conversando sobre el mismo. Bueno, yo le pido una propuesta. Pero es que tú mismo me acabas de preguntar ahorita. Entonces, si me acabas de hacer otra pregunta, te tengo que responder. Deme la propuesta. ¿Cómo quieres que te responda? Eso es lo que pasa. A la voz del pueblo la quieren callar, no nos quieren dejar hablar. ¿Cómo hacemos? Por eso que estamos como estamos. Deme la propuesta, se lo estoy pidiendo. Bueno, entonces te decía. Cuando yo fui representante estudiantil, el cargo decía representante estudiantil, y yo vengo de la fila del chavismo, como les decía, y allá sabían que yo venía de la fila del chavismo y me querían de alguna forma satanizar, incluso quienes hoy detentan cargo en el poder dentro de la misma fila del chavismo. Con todo y eso, yo generé una gestión, porque el cargo decía representante estudiantil, no representante estudiantil de una determinada tolda política. Entonces, en mi gestión, como era representante estudiantil, yo defendía todos por igual, rojo, blanco, amarillo, azul, toditos. Toditos pueden decir y pueden dar fe, y por eso hoy puedo salir tranquilamente y me encuentro muchos compañeros que si en algún momento me adversaron, cuando yo tuve mi gestión de gobierno como representante estudiantil, los defendía todos por igual, sin distingo, porque al final eso es lo que decía el cargo. ¿Cuál es mi propuesta? Bueno, yo creo que sinceramente la educación universitaria, con las propuestas que se hizo durante la gestión del gobierno del presidente Chávez, se avanzó muchísimo porque se masificó la educación universitaria. ¿Qué es lo que sí tenemos que hacer ahora? Rescatar el tema de la calidad de la educación universitaria. Y hacia allá tenemos que avanzar. Es su propuesta. Fíjese, candidata Gladys Requena, usted decía una ley de protección a la familia. ¿Cuál sería el articulado de esta ley?
Bueno, el articulado de esta ley, primero se ha definido un objeto que tiene que ver con todo lo que es la protección integral a la familia con base a los derechos fundamentales de los seres humanos, que está enrutado en esta Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Aquí hay un conjunto de derechos de la familia como tal, hay un capítulo dirigido a la familia y tendríamos nosotros que desarrollar en esa propuesta de ley, que además va a contar con toda una participación de nuestro pueblo para lo que es la ruta que se le va a dar a esa ley, precisamente tiene que partir de lo que establece esta Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Quienes están compitiendo para participar en este proceso electoral tienen que entender que el diseño de país está en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que ahí está la Carta de Derechos Humanos Fundamentales del Pueblo de Venezuela, que es la carta más avanzada en lo que tiene que ver con los derechos humanos de un pueblo. Y que, por supuesto, nos toca a nosotros revisar todo lo que implique desarrollar esta Constitución. Asimismo pasa con el poder popular, asimismo pasa con el tema de la representación, que aquí establece esta Constitución que es la democracia participativa y protagónica, de tal manera que nosotros no podemos quitarle a nuestro pueblo esa posibilidad que ya se construyó aquí desde 1999 y se aprobó por nuestro pueblo. También la Asamblea Nacional Constituyente tiene un conjunto de propuestas en torno a lo que es el desarrollo del poder popular y todas las que son las implicaciones legales que derivan de ese desarrollo, y ya la Constituyente también construyó propuestas que van a pasar a la agenda legislativa de lo que es el bloque bolivariano de la Asamblea Nacional que se va a elegir el próximo 6 de diciembre. Juan Carlos, ¿tú estás de acuerdo con ciudades sustentables? Yo quisiera entrar para responder por la alusión que me hizo el compañero del Polo Patriótico. Nosotros asumimos sin ningún tipo de complejo el militar en una organización política de 74 años de historia que bastante le ha aportado también al país. Partido ha tenido la posibilidad, por donde tú recorras las calles de los 24 estados del país, conseguirás obras que sin duda alguna este gobierno no ha podido aún construir. Me hablas inclusive de la carnetización, que hablas de partidizar lo que ha tenido que ver con los derechos sociales, y aquí la única gestión que ha mostrado la partidización dentro del esquema de los beneficios sociales ha sido el Partido Socialista Unido de Venezuela, ha sido el actual gobierno. Nosotros inclusive estamos promoviendo inclusive que exista la ley de los beneficios sociales y que el único requisito sea la cédula de identidad. Y aquí no tenga la necesidad de que tú tienes un carnet de la patria o la carnet de una afiliación política partidista para poder tener beneficios dentro de todos los esquemas de los beneficios que además le compete a todos los venezolanos dentro del esquema de la Constitución. En cuanto a la ciudad sustentable, nosotros te digo algo, no tenemos complejo en asumir cualquier tipo de responsabilidad que lleve a que los venezolanos tengan la posibilidad de tener ese acceso. Cuando hablamos, y decía el compañero del Polo Patriótico, el esquema de que los alcaldes y los gobernadores, ese esquema hay que acabarlo. Yo le digo a todos los alcaldes, a los 335 alcaldes, a los 23 gobernadores, escuchen muy bien, acabar por completo la posibilidad de que sus liderazgos que han sido desarrollados, trabajados dentro de lo que tiene que ver en cada una de sus comunidades y que ustedes se presten para que sean realmente los que solucionen los problemas de los venezolanos, es lo que están atentando en el próximo periodo de la Asamblea Nacional. Desde nuestra organización política asumimos con toda responsabilidad la defensa de la municipalización y la descentralización dentro del espacio de la Asamblea, pero siempre bajo el esquema del respeto, del debate de las ideas. Nosotros nunca hemos estado en el camino de la violencia, nunca hemos estado en el camino del llamado a la confrontación, todo lo contrario. Hemos siempre sido personas totalmente responsables al llamado del encuentro, del diálogo. Hemos buscado la manera de servir de bisagra dentro del encuentro de los venezolanos y de las opciones políticas que existen en Venezuela. Nosotros, por eso hace un rato te mencionaba, Julio, de que nosotros estamos planteando la necesidad de un diálogo, pero social, un diálogo que exista el tripartito, de la necesidad de que esté el patrono junto con el gobierno y los trabajadores construyendo la posibilidad de cómo reactivar el aparato productivo, que desde ese esquema realmente se pueda trabajar la construcción de las soluciones de los problemas a los venezolanos. Y que no caigamos más en el tema del discurso de utilizar el cliché, o cuando dicen el pueblo, el pueblo, el pueblo, son 20 años utilizando el esquema del llamado al pueblo, y el pueblo está cansado tanto de las polarizaciones y de los sectores radicales de un sector como del otro. No, John, tú hiciste un planteamiento, él te responde.
la responde y usted hace un planteamiento. Escuchemos qué opina Mogollón de lo que usted dice. Bueno, primero, la soberanía no se negocia, la independencia no se negocia. O sea, bajo ningún concepto ni ninguna realidad. O sea, el aceptar la dolarización como algo normal, como algo natural, como un proceso, es ceder soberanía. Y nosotros, los candidatos del Gran Pueblo Patriótico, en haciendo el honor a la historia venezolana de nuestros padres libertadores hasta acá, no estamos de acuerdo con eso. Si el compañero dice que hay unas obras de COPEI y que se ven por todos lados, bueno, yo lo respeto, lo desconozco. Pero yo creo que las obras de la revolución eran por sí solas, las obras previo al bloqueo, o sea, lo que fue la alfabetización, lo que fue todo el proceso de desarrollo y lo que fue todo el proceso de la gran misión Vivienda Venezuela, que se palpa, que se ve, que se siente en cada espacio. Sin embargo, coincido en que no es trancar el juego entre quien tiene la razón, es trancar el juego entre institucionalizar la nueva Asamblea Nacional y es construir el país desde las distintas visiones. Más que promover un debate técnico, hay que promover una construcción en conjunto, o sea, decirlo, sí estamos de acuerdo con el presidente, reconocemos al presidente Nicolás Maduro como presidente de la República, reconocemos los poderes públicos, o sea, en una democracia se reconoce el juego completo, no puede ser que se reconozcan solo partes del juego o se reconozca uno que otra cosa. Si se promueve la ciudad comunal, eso no significa para nada destruir el liderazgo local de gobernadores y alcaldes, por lo tanto lo fortalece, significa democratizar, significa nuevas formas de construir para vivir mejor, significa construir la casa de todos, que es casa de justo. El poder comunal, el plan comunal planteado por el presidente Chávez es una profunda reflexión sobre la realidad social de Venezuela. Es una profunda reflexión que busca acabar las desigualdades que generó la Cuarta República y que generaron esos modelos de la democracia representativa. Fíjense, ha llegado el momento de despedir este espacio. Hoy he pasado casi 5 minutos para la emisión estelar de la noticia. Un mensaje a cada uno de ustedes, tan solo tienen 30 segundos. Antes de escuchar, vamos igual como presentamos, de izquierda a derecha, un mensaje por qué el pueblo debe votar por usted. Entonces, antes de escucharlo, yo tengo que hacer una pregunta para que usted me hace un interrogante aquí, para que usted me responda sí o no. O sea, en este momento no hay candidato Juan Carlos Alvarado que usted me diga sí, pero no, que es sí o no, es la respuesta. Y dice por aquí alguien, para el copellano, Furia Bolivariana. Hace esa pregunta, dice, ¿está de acuerdo con que Guaidó esté preso por apátrida? ¿Cuál sería su respuesta? Sí, estoy de acuerdo. Está bien, ahora su mensaje a la gente para que votara por usted. Nosotros hacemos un llamado de manera responsable a todos los ciudadanos en general. Nosotros no hemos hecho realmente un doble juego de nada. Si nosotros no reconociéramos las instituciones y no reconociéramos la presidencia de la República, sencillamente no estuviéramos participando en el proceso electoral y mucho menos estuviéramos acá compartiendo en este espacio. Nosotros ofrecemos realmente planteamientos tangibles, que realmente son materializables, y eso se puede lograr el próximo 6 de diciembre. Son solo 20 días que nos esperan para lograr la gran manifestación cívica que puede esperar este país y que va a transformar la historia de Venezuela en los próximos 10 años, y ese día es el próximo 6 de diciembre. Su voto está garantizado, está resguardado bajo la tecnología que actualmente se está llevando a cabo, donde hemos participado de manera activa dentro de cada una de las auditorías, tanto de los software y de los hardware. Es por eso que desde nuestra organización política y de la Alianza Democrática hacemos un llamado a la participación cívica, constitucional y sobre todo electoral el próximo 6 de diciembre. Gladys Requena, voy a aprovechar también aquí rápidamente una pregunta y su mensaje. Dice lo siguiente, candidata. Gladys Requena, mi pregunta es, ¿qué propuesta hay para la ley de inquilinato que los propietarios de los inmuebles estamos desamparados? ¿Hay una propuesta? No, existe una ley de arrendamiento que se aprobó en la Asamblea Nacional durante el periodo 2010-2011-2015 y seguramente va a haber que hacerle algunas revisiones, y eso es parte del debate legislativo que vamos a dar. ¿Por qué el pueblo debe votar por usted? El pueblo debe votar por los candidatos y candidatas del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, porque es la garantía de continuar con el proceso de refundación de la República planteada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, rescatar la Asamblea Nacional de manos de los apátridas y avanzar en un sistema tal como lo establece nuestra Constitución, de máxima garantía de derechos humanos a nuestro pueblo, como lo plantea el proyecto bolivariana, el proyecto socialista, el proyecto antiimperialista. ¿Cuál es su propuesta? ¿Por qué votar por usted? Si yo hoy soy el pueblo, hoy tengo ahí la máquina electoral, bueno, primero, ¿por qué yo escoger? Primero que nada, el pueblo debe votar por la democracia, el pueblo debe votar para mandarle un mensaje al mundo y a estos apátridas que andan pidiendo sanciones y bombardeos y bloqueos, para decirle que los venezolanos resolvemos nuestras controversias con los votos,
no con la violencia. En primera instancia por eso debe votar. Después debe votar por el gran polo patriótico, sencillamente porque con nosotros va el sueño de Chávez, que es la comuna. O sea, yo estoy dispuesto a defender en el hemiciclo la comuna como proyecto de desarrollo chavista fundamental, como el proceso donde camina Chávez. Chávez camina y vive en la comuna. Y nosotros a desarrollarlo, a profundizarlo, que sean viables, que sean sustentables y que mejoren la calidad de vida de todos los venezolanos. Bueno, escuchamos ahora a Zenaida Taján. Ella dice no ser de oposición, usted es una alternativa, así me mencionaba. Correcto. ¿Por qué votar por esa alternativa? Nosotros, están votando no solamente por una alternativa que representa hoy soluciones para Venezuela. Están votando por el pueblo venezolano en general, para que nosotros podamos quitarnos del lomo la crisis que otros nos generaron y podamos salir adelante. No vamos aquí a buscar culpables, porque aquí todo el mundo sabe quiénes son los responsables de lo que está pasando. Nosotros estamos ahorita como una especie del barco, del Titanic, una cosa así, que estamos como encallando. Entonces no vamos ahorita a buscar culpables. Ahorita lo que necesitamos es salvar nuestras vidas, salvar a nuestro país, salvarnos. Y para salvarnos tenemos que trabajar todos juntos. Para salvarnos necesitamos darle ese giro a ese timón para llevar a Venezuela a puerto seguro. Entonces, soluciones para Venezuela representa justamente eso, la solución para que nosotros, a partir del 6 de diciembre, con nuestro voto como herramienta de lucha, pacífica y democráticamente, y entre los venezolanos, sin ningún tipo de tutelas extranjeros, resolvamos nuestras diferencias y llevemos a Venezuela a puerto seguro. Por eso este 6 de diciembre, vota por la tarjeta del mapa, soluciones para Venezuela. Muchas gracias. Gracias. Le agradezco a todos ustedes por haber venido. No hubo mucho debate, pero sí propuestas. Yo dije que uno caía en lo que estaba mal, pero no debatieron tanto. Pero sí su propuesta. Está bien. Hay algunos que están de acuerdo con la dolarización, otros que no. Hay que defender la moneda. La moneda es el bolívar, dicen algunos. Yo no puedo opinar en este espacio. Trato de no hacerlo, me regañan a veces cuando lo hago. Pero bueno, son parte de las propuestas, el Estado Comunal, la Contraloría. Ahí usted tiene que elegir. Sin duda alguna, ayer, y no le hice esa pregunta. Qué lástima, el tema del simulacro, sé que participaron. Vida Copey allí participando. El Gran Polo Patriótico, sin duda. Soluciones para Venezuela también participó. Reconociendo, además, este simulacro, el poderío tecnológico que tiene el Consejo Nacional Electoral. Ese es el llamado a la participación. Usted debe escoger si es del Gran Polo Patriótico, así será. Si es de las alianzas de la oposición, así será. Si es de las alternativas, así será. Entonces, nos despedimos. Nos vemos mañana nuevamente a las 7 de la noche. Yo soy Julio Riobó y como siempre, esto es Pulso Electoral. Feliz noche. Martes 17 de noviembre. Inicia la auditoría de infraestructura tecnológica electoral hasta el 20 de noviembre. Continúa el despliegue de máquinas de votación y cotillón electoral. Capacitación a los integrantes de las mesas electorales. La sustitución y modificación de las postulaciones nominal se realizan hasta el 26 de noviembre. Se desarrolla la auditoría de producción de máquinas de votación hasta el 28 de noviembre. Se mantiene el despliegue de equipos tecnológicos electorales para el evento comicial. Se realiza el despacho y distribución de materiales electorales a las entidades federales. Acreditación de testigos de las organizaciones con fines políticos e iniciativa propia ante las mesas electorales hasta el 28 de noviembre.